Jetzt also das Shake Hands nach der Eröffnungsmelodie des Guinness International Champions Cups. Hochkarätiges Turnier des Guinness International Champions Cups. Hochkarätiges Turnier. Totti, Neuzugang Keita, Cole mit dabei. Und wir werden es dann auch noch sehen. Absolut geniales Trio da ganz vorne. Florenzi also auf der Seite zu finden, aber auch ein gelernter Offensiver, der wird sich da immer wieder mal einbringen, der wird sich nach vorne einschalten. Und Keita, ein ganz besonderer Spieler, ein Leader-Typ. Da bekommt Pepe noch einen Schluck Wasser ab. Aber so ganz ernst wird das wohl hoffentlich nicht weitergehen, wie hier schon zu Beginn. Kleine Auseinandersetzung zwischen Keita und Pepe. Also meine Herren. وبالراس تتخلص لكن عادت من جديد على الجهة اليسرى أو اليمنى إسكو يرسلها عرضية عالية ومحاولة رأسية بل يهيئها تسديدة كرة ما زالت أخطر تتخلص أيضا لكن الله على هجمة خطيرة كانت والله ايضا على المهدي بن عطية يبعد كرة كانت قريبة لتسجيل هدف المباراة الاول بالنسبة لمن لمصلحة بيبي والريال acabaron más tarde el mundial de Brasil a lo que le pone juego Luka Modric al punto de penalti el remate ahora situación complicada de Ramos se le ha ido muy por encima porque ha rebotado ha rebotado en un rival yo creo que llevaba buena dirección ese taconazo de Ramos da la sensación de que iba a portería. De nuevo la acción repetida, como se le echó encima a Castán, a Ramos, que fue el que llegó a tocar en última instancia el brasileño. Y saque de esquina de nuevo para el conjunto blanco. Desde luego Sergio Ramos es una referencia en el juego ofensivo del Real Madrid, en toda la estrategia. Hablando de nuevo de Modri, muy cerrado. Ha tocado ese balón en la trayectoria Florenzi, le queda para Isco. El golpeo de Isco con la pierna derecha buscando el segundo palo, el salto de nuevo de Ramos, se acaba de llegar Bale, le queda muerto para Lucas Vázquez. El disparo para Pepe y el balón que no entra, acaba rechazando la Roma, qué doble ocasión. Y este chaval pues les está incomodando con esa movilidad, esa presión. Y quieren resolverlo por su cuenta porque son sabedores de que están en un partido de pretemporada. El árbitro va a tener más permisividad, pero no debería tenerla en este tipo de acciones porque va en detrimento de la calidad del juego. Tocado Keita, que viene dejado pasar Totti para la incorporación de Florenzi por banda. El centro de Florenzi para Totti, el remate de Totti, el gol. El gol de Totti, el gol de la Roma. En el único error que ha tenido el Real Madrid defensivo. Qué buena la acción del conjunto romano, que bien la dejó pasar Totti para la entrada por banda de Florenzi. El centro del lateral y el remate de Francesco Totti. Se adelanta la Roma en el 57 de partido. Buena acción, ¿eh? Además ahí... Se durmieron tanto Dani Carvajal como Illarramendi, que ninguno de los dos acompañaron en la jugada Francesco Totti. La acción de Totti ha sido muy buena.